prioritarios. Creo que el primer tema prioritario tiene que ver con formación docente. Esto es conocer el nuevo plan estratégico del INFOD, vinculado por supuesto a la planificación estratégica nacional y la que a la vez está llevando cada jurisdicción, tendiente a los objetivos de inclusión, es decir, esto es mejorar la oferta y la posibilidad de acceso de todos los docentes tucumanos y tucumanas a los cursos de formación docente. En ese mismo sentido, nosotros estamos trabajando para optimizar el funcionamiento del sistema provincial de formación docente a través del AREMIC. Queremos docentes bien formados, tanto en lo que es inicial, la formación inicial, como en lo que es formación continua. Tenemos un instrumento al que lo vamos a ajustar, lo vamos a mejorar para que cumpla esa función. Lo segundo tiene que ver con, en la reunión del Consejo Federal, con el plan de ampliación de los servicios educativos con la obligatoriedad de la salita de tres. Allí celebramos, festejamos el anuncio y la iniciativa, nos parece muy correcta, estamos sí atentos a ver, porque eso requiere una inversión en infraestructura, tanto recursos humanos como recursos físicos, que queremos conocer en detalle cómo la va a, cómo lo tiene planificado la Nación. De eso hemos conversado, hemos tenido un primer avance que, insisto, es promisorio, todavía hay un camino por andar.